Pues el siguiente de los elementos en la fase de lanzamiento son los analytics, implementar un registro de analíticas para el cliente. Esto es muy importante para muchísimas cosas. Es esencial saber cuántas visitas se está recibiendo la página y cuántas visitas para cada página de dentro de la página. Es decir, una página puede tener la zona de por ejemplo, ¿no? Quiénes somos, búsquedas, inicio, contacto. Bueno, pues eso es quizás un poco más innecesario saber, no es tan primordial, pero hay páginas que sí son muy importantes saber. Por ejemplo, si es una página de tiendas, ¿cuál camisa ha sido la más visitada? Porque esa camisa, si es la más visitada, se podría hacer, por ejemplo, alguna oferta porque seguro que se va a vender más. ¿O cuál camisa no es tan visitada? Pues a esa quizás convendría darle más publicidad o indexarla mejor. Quizás haya que revisar las etiquetas que se les han puesto. Así que las analíticas son muy importantes. También ayudan a saber a qué hora se visita más, qué días de la semana, qué meses del año, en qué partes del mundo, desde qué dispositivos. Porque eso también hará que quizás el sitio web tenga que estar más perfilado para los dispositivos o versiones de navegadores que están recibiendo la mayor afluencia de tráfico. ¿Cómo se implementa la analítica en un sitio web? Es muy sencillo. De hecho, en el curso de Responsive Design paralelo a este, que va a estar en el canal, pues uno de los vídeos finales, porque esto ya has visto que es una de las partes finales del proceso web, en uno de los vídeos finales verás cómo yo lo hago. ¿Cómo implemento analíticas? Es muy sencillo, con Google Analytics solamente hay que copiar un código, pegarlo y ya verás que es muy fácil. Pero eso reportará muchos datos que serán esenciales para las campañas de marketing, para las fases de publicidad, para corregir errores. Así que la parte de analítica es fundamental y este es el momento, una vez que ya has entregado al cliente. El siguiente elemento del proceso de desarrollo web es la entrega de los archivos.